Pedro Chaluja es igual, está bien ubicado en FIFA, luego de esa purga que hizo el FBI en la FIFA, esa limpieza donde se fue Blatter, ha quedado los buenos, y dentro de los buenos está Montagliani, el presidente de CONCACAF, y también Pedro Chaluja representando a CONCACAF. Pedro, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido al Marcador. Ya estás en Qatar, Pedro. Buenas tardes a todos, primero que nada. No, todavía no estoy en Qatar. El miércoles salgo para Qatar, todavía estoy aquí en Panamá. Muy contento de poder ir a asistir al Mundial y representar a Centroamérica en esta posición. Claro, lo decía yo, ¿no? Montagliani, Pedro Chaluja, ¿quién más de CONCACAF está dentro del comité de FIFA? Ah, está Luis Hernández de Cuba, que representa al Caribe. También está John de Luisa por México, que representa a Norteamérica. Y tenemos a Sonia, que representa al fútbol femenino de CONCACAF en general. Y Víctor, que pues por ser presidente de CONCACAF, automáticamente es vicepresidente de la FIFA. Wow. Pedro, tu puesto es dentro de... ¿Cuál es el puesto de Pedro Chaluja? ¿Miembro consejero de la FIFA es...? Yo soy miembro del Consejo Directivo de la FIFA. ¿Eso qué es? ¿Es como la asamblea de acá de Panamá que controla el PRD? No. Es la Junta Directiva de la FIFA. Eso es lo que es, donde se planifican las estrategias y las políticas internas de la institución. Nosotros no tenemos nada que ver con la administración, no tenemos nada que ver con la ejecución de las operaciones. Solamente somos, digamos, asesores de las decisiones que se toman en su momento. Pedro, Joseph Blatter, el antiguo presidente de la FIFA, comentó la semana pasada de que lamenta la elección de Qatar. Pedro, ¿qué piensas tú? Voy a arrancar por eso. ¿Qué piensa Pedro Chaluja sobre las declaraciones de Joseph Blatter justo a días de la Copa del Mundo de Qatar? Él era el presidente de la FIFA en el momento que se hizo esa elección, que fue una elección hecha en un comité ejecutivo de la FIFA. No participaron todos los miembros de la FIFA, como fue ahora el caso cuando se escogió a Norteamérica para el 2026. Entonces, yo creo que hacer esas declaraciones cuando él era el presidente de ese comité ejecutivo o esa junta directiva está totalmente fuera de lugar. Si había en algún momento dudas de las condiciones o capacidad de un país anfitrión para hacer el Mundial, entonces ¿por qué se lo asignaron y por qué permitieron que se hiciera de la manera que se hizo? O sea que Pedro Chaluja, como presidente en ese momento de Panamá, no votó por Qatar. No, ningún país votó por Qatar. Eso fue una decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA. Wow. A dedo. Pedro. Eran 23, 24 personas. Bueno, me imagino que están viendo la serie en Netflix. No la he visto. La historia. No la he visto, pero vi la serie El Presidente en Amazon. Y ahí describían todo, ¿no? Cómo Bill Clinton llegó a ese momento a esperar la elección de Estados Unidos 2022. Y el hombre que para muchos controla a Estados Unidos, la familia Clinton, el estado profundo norteamericano, se vio en la cara pintada, como decimos, buen panameño de payaso, porque dice que es Qatar, porque ganó Qatar. Y ahí arrancó el desmadre, ¿no? Como decimos, buen panameño. Pedro, ¿le diste la mano a Clinton en esa elección? ¿Estabas tú ahí? ¿Viste todo ese drama o no? No, yo no estaba en ese momento. ¿Quién estaba? ¿Ariel? Sí, me precedía en esa época Ariel. 2010. Era el presidente de la federación. Pero Panamá no votó. Panamá no participó. Ningún país participó en la votación. ¿Cuándo se va a saber, Pedro, la del 2030? Bueno, eso tiene que ir ahora a la asamblea de la FIFA para que se... Primero tienen que venir los países que quieren promocionarse para el Mundial. Una vez salga el pliego de clasificación, aquellos que califiquen entonces empezarán su campaña para poder buscar los votos. Ahora son 211 miembros los que votan. Necesitas buscar esa gran mayoría para poder ser electo, ¿no? Ahora sí habrá democracia, ahora sí votarán los presidentes de federación. Así como fue ahora el Mundial 2026 de Norteamérica.
Y hay varios anfitriones que se han manifestado, ¿no? Vamos a ver. Creo que Europa tiene mucho interés, Sudamérica también tiene mucho interés de hacerlo entre dos o tres países. Así que yo creo que van a salir varios anfitriones que se van a proponer y habrá que escogerlo. Oye, Pedro, antes de ir con la mesa principal, que el Chepe Bomba te quiere preguntar algunas cositas. Pedro, una última, que es más diplomática. ¿Cómo es el estatus de Rusia hoy en día en FIFA? Bueno, Rusia está suspendido de competencias en este momento. Sin embargo, sí tienen representación. Ellos no han sido suspendidos como país, ni han sido suspendidos como miembros. Pero por el tema de la guerra que todos conocemos, se han suspendido la participación en competencias. Una última, Pedro, ya para darle la palabra a Chepe. Este jugador colombiano que jugó para Ecuador, Byron Moreno, ¿no? Correcto. Que fue el hombre de la polémica. Castillo. No, Castillo. Castillo. Byron Castillo. Castillo, corrijo. Este ecuatoriano, Byron Castillo, que fue el hombre de la polémica porque es colombiano y los chilenos reclamaron, peruano, medio Comebol, y FIFA, y luego el TAS, y bueno, y todo el mundo dijo no hay sanción deportiva. Y a las puertas de la Copa del Mundo, ahora el TAS sí le da una sanción deportiva a esto, o una multa. Yo creo que aquí, Pedro, como ha pasado anteriormente, o como pasó con Rusia, porque invadió Ucrania, lo sacaron de la vuelta. O sea, ¿por qué no haber sacado a Ecuador por una sanción administrativa? Porque al final, si tú pones a un jugador que no cumple con las reglas, es una sanción, en la cual te quitan 3 puntos, es un forfeit. O sea, ¿por qué FIFA hizo caso omiso a estos reclamos y luego el TAS saca esta sanción tan severa donde tiene que pagar no sé cuánto, plata aquí, plata allá? Los comités que procesan estos reclamos son comités independientes. Tienen su propio criterio y su propia opinión. El TAS tiene la última palabra. Siempre que uno de los comités emite un fallo, si el afectado no está de acuerdo, siempre puede apelar al TAS. Y el TAS es la última palabra y es totalmente independiente. FIFA no tiene decir en lo que el TAS resoluciona o en su momento define como una solución final. Entonces, simplemente hay que acatar lo que dice el TAS. Y esto es para todos los deportes, no solamente para FIFA. Listo. No, pero es que no me queda claro, porque luego el TAS si multa a Ecuador, si le dice págale a este y págale al otro, o sea que sí hay una falla administrativa, porque no se echó a Ecuador así como se echó a Rusia de la Copa del Mundo. Porque ya estamos para inaugurar el Mundial. Pero tú montas a Chile y Chile va. En corto plazo ya era imposible afectar los resultados de la competencia. O sea, es una opinión mía personal, pero son temas, como te digo, de comités independientes que están llenos de miles de abogados y todos opinan y todos interpretan. ¿Qué te puedo decir ahí? Una última antes de ir, Chepe, que Chepe se va a poner bravo conmigo. Si Estados Unidos invada Panamá en el 89, ¿no? ¿Por qué no se le sancionó y a Rusia sí por invadir Ucrania? Son dos administraciones diferentes, son dos situaciones, creo yo, en dos momentos muy diferentes. Ahora tienes una FIFA mucho más amplia, más abierta, más participativa. En aquella época las decisiones se tomaban en un comité donde habían 23 personas que decidían todo. Ahora todo es más consultado y es más abierto. Creo que eso puede ser una gran diferencia. Ahora sí. Chepe Bomba, tu gran amigo Chepe te quiere saludar. Chepe. Don Pedro, ¿cómo está? Chepe. Un abrazo a la distancia. ¿Todo bien? Chepito, todo bien. Don Pedro, hay una cuestión importante. Si ya hay planes de eliminatoria, hay una hoja de ruta establecida con vistas a cómo serían las eliminatorias en la CONCACAF para 2026. ¿Ya se piensa en esto? ¿Serían 14 equipos, 12 equipos, teniendo en cuenta que está Canadá, México y Estados Unidos fuera de este paquete? Ok, lo primero que tenemos que tener claro es los anfitriones, los tres del norte, no van a participar en la competencia. Tenemos 3.5 cupos para competir y clasificar al Mundial, que recordemos ahora van a ser 48 países. No hay un formato todavía definido. Eso es algo que creo no se va a poder anunciar hasta después de Qatar. No se ha definido el formato porque la Liga de Naciones probablemente
tome parte de la definición de ese formato, siendo ojo, que con, a través de la Liga de Naciones se espérate, está tratando de establecer espérate, ranking de CONCACAF Pedro, y de tratar de establecer también una competencia que tenga algo más de valor. Sí. Por lo que no hay un formato definido en este momento y no creo que lo vamos a tener hasta quizás después del primer trimestre del próximo año. ¿Pero serían virtualmente 8 equipos? No se ha definido, Chepito. Gustó mucho los resultados del octagonal, fueron muy buenos. Me refiero a los resultados como formato de competencia y como formato económico. Sí, y gustó bastante. Pedro, y metió a Canadá en la vuelta y a Panamá también. Pedro, en base a lo que dice Chepe y lo que estás comentando ahorita mismo, ahorita la Nations League, que para muchos es un torneo de segunda, va a tener valor. Esto lo digo porque subestimamos luego de la Copa del Mundo en Rusia algunas cosas y Panamá se quedó por ranking FIFA casi fuera del octagonal. Sí, la Nations League va a tener cada vez más valor. Recordemos que el Nations League o la Liga de Naciones solamente la tiene Europa y con CONCACAF ahora que viene con la segunda versión. Pero el proyecto de la Liga de Naciones Mundial está sobre la mesa y se está trabajando sobre eso. Entonces, cada evento nuestro nos da más valor y más experiencia en lo que vamos a poder hacer nosotros con este tema de la Liga de Naciones. Yo creo que sí es un producto diferente y es un producto que hay que aprender a conocerlo, pero sí se va a valorizar y yo sí creo que va a alcanzar un nivel de competencia adecuado. Espérate, Nation League Mundial. O sea que Panamá, que está en qué posición, a ver en el estudio, ¿en qué posición estamos? ¿50? ¿50 y algo? ¿70? 57. Veamos, si Panamá está en una clase media futbolísticamente hoy en día, estamos 50, 60, nos vamos a poder enfrentar a equipos de clase media europea, dígase Noruega con Haaland, dígase Bosnia, o sea que va a ser una Nation League mundial, o sea, va a haber un sorteo entre equipos de diferentes confederaciones, Pedro. Eso es lo que entiendo. Un torneo que va a permitir que todos los países participen. Eso es lo que se quiere buscar. Pero por categorías. Todavía está en planificación, todavía he visto muchos modelos diferentes, pero eso todavía está en proyección. Sin embargo, nosotros en CONCACAF logramos arrancar esto y yo creo que está bien que sigamos desarrollando el proyecto, porque dentro de 4 o 5 versiones ya vamos a tener una posición muy diferente. Cuando llegue este tema de ampliar a nivel mundial la Liga de Naciones, nosotros vamos a tener un pie adentro, como quien dice. Ahorita solamente Europa le ha dado forma al tema. Wow. Y Panamá, con un empate en San José en marzo, se mete al Final Four. Así es. Suena fácil. Suena muy fácil. Estamos 60 en el ranking. Y toca la visita a San José. Marzo. Sí. Oye, te voy a saludar Víctor René Mendieta. Leyenda para podemos que saludes. Podemos prepararnos, ¿no? Sí. Leyenda para que saludes a Piti. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Un placer saludarlo. ¿Cómo está, Mendieta? Gusto en saludarte. Una pregunta fuera y dentro del fútbol, pero más que todo cultural. Hace poco la FIFA tomó la decisión por la canción de la Copa del Mundo que aparentemente, según los cibernautas, las reproducciones a nivel mundial como que no llegaban a encajar o no le gustaba la canción cantada por Cardona, Asha y Davido, que fueron los principales en ese momento. Llega y toma la decisión de que porque pareciera que no se iba a cantar, no se iba a tocar la canción en la Copa del Mundo, en la inauguración. Y llega la FIFA, toma la decisión de poner a Shakira así de ya para allá. ¿Esa decisión fueron por otras acciones, por otras cosas, o fue algo única y exclusivamente el gusto de la gente que fue la que lo solicitó, que fue una reproducción de casi 100 millones de personas que querían a Shakira, que querían el Waka Waka, o simplemente la canción de la gente esta, Aya Aya, no pegó o no le gustó? ¿Qué fue lo que pasó ahí, licenciado? Profe, yo no le puedo responder esa pregunta porque yo no participo de ese equipo
ni sé cómo tomaron las decisiones, ni sé tampoco por qué se dieron los cambios. Así que ahí sí no le puedo, no puedo participar en nada. Piti, siguiendo el hilo de la leyenda Mendieta, cuando uno se enfrenta hoy, lunes 14 de noviembre, a 5 días y horas de que inicie la Copa del Mundo, el ambiente tan frío que hay a nivel mundial por esta Copa, que se habla de boicot, hay muchos alemanes, hay mil frentes de batallas contra esta Copa del Mundo de Qatar, y obviamente a la FIFA le queda mucho por limpiar su imagen. O sea, ¿qué esperamos de esta Copa del Mundo, Piti? De verdad que está todo frío. Yo pienso que también, no nos olvidemos que estamos haciendo la primera Copa del Mundo que se hace en el Medio Oriente, donde sabemos que tienen una cultura diferente a la nuestra, donde los hábitos religiosos también son muy diferentes a los nuestros, y donde todo el mundo está especulando de si se va a poder hacer, si no se va a poder hacer, si se va a poder beber, si no se puede beber. Entonces hay tantos rumores y tantas especulaciones que hasta que no inicie la Copa no se va a poder borrar esas especulaciones que hay en este momento en el ambiente. Pero Piti, Qatar está preparado para recibir al mundo, para que esas limitantes no se den, para que todo el mundo se sienta a gusto. Pero también hay ciertas condiciones que nosotros como visitantes tenemos que respetar. Pedro. Y yo creo que aunque se abra Qatar al mundo y trate de hacerlo lo mejor posible, puede ser que por prudencia encontremos algunas situaciones que algunas personas no se sientan cómodas. Eso es muy probable que eso suceda, pero en general a mí me gustaría mucho, y creo que todos los del fútbol nos gustaría mucho, que el Mundial tenga buen resultado, que es lo que queremos, que la competencia sea de muy alto nivel y que podamos disfrutar del partido, ¿no? ¿Están preparados como FIFA, Piti? ¿Están preparados en FIFA para boicot en redes sociales? Porque ya hay muchos, ¿no? Ya se acabaron las ligas, ahora esto está en invierno y todo se va a concentrar en la Copa del Mundo. Hay muchos frentes. ¿FIFA qué diría? ¿Está preparado para una fuerza de relaciones públicas fuerte para ayudar a Qatar? Sí, yo creo que FIFA va a estar preparado. Pero recuerda que aquí los ataques no son solamente contra FIFA como institución. Aquí hay muchos ataques que van contra un tipo de gobierno que es monárquico, que nosotros no estamos acostumbrados, un país pequeño, un principado donde pues tienen ciertas costumbres que nosotros no las tenemos en el mundo occidental. Somos quizás un poco más abiertos en ese sentido. Y yo creo que eso es parte de lo que se está formando. FIFA tiene que ver es con el Mundial. FIFA tiene que hacer su evento. Pero FIFA no puede dictaminar las políticas de un país. Y creo que ya no podemos en este momento obviar que estamos en Qatar y que el Mundial se va a dar en Qatar. Entonces hay que improvisar cuando haya que improvisar. Y creo que FIFA tiene plan A, plan B, plan C, y vamos a estar listos para todo. Todo va a salir bien. Bien, te va a saludar Raúl Ochoa, nuevo integrante del Marcador. Raúl, para que saludes a Pedro Chaluja. ¿Cómo estamos, Pedro? Buenas tardes. Para hablar y cambiar un poco sobre tu experiencia en tus dos periodos aquí en la Federación, ¿cómo ves el tema del descenso con la situación que está viviendo, que vivirá UMESID para el próximo año? ¿Lo mantendrán, subirán a 14 equipos o se irá a Veraguas? En tu opinión y en tu experiencia. ¿14 equipos? Suena a 14 equipos por ahí. Cuidado. Más que éramos muchos, se parió la abuela. Mira, primero, yo muy personalmente creo que la federación, bajo la administración de Manuel, le ha dado mucho más impulso a la liga local de lo que se hizo durante las administraciones donde estuve yo como presidente. Quizá nosotros nos enfocamos más en selecciones y menos en la liga. Y acá con Manuel yo puedo decirte como club que siento que hay muchas cosas que se están tratando de mejorar. Y cualquier cosa que se haga nueva
para mí es innovación y hay que probar, porque ya nosotros y mi generación que empezamos el fútbol en Panamá, ya nosotros tenemos que ceder espacio a los que vienen. Yo no creo que aquí hay cupo para 14, yo creo que no hay cupo para 12. Tampoco, no tenemos ni cancha. Esa es mi opinión personal. No tenemos ni estadio, Piti. Yo creo en Honduras están tratando de reducir la liga y aquí pues nosotros no creo que estemos en condiciones de ampliar. Así que no creo que eso de 14 equipos se vaya a dar. No sé cuáles son las reglas con las que se están manejando esas variables de los clubes que ascienden, descienden exactamente. Entonces, no quisiera opinar en contra, pero yo soy uno de los que propuso en algún momento que el descenso se suspendiera y que se hiciera por varios años para poder darle estabilidad a una primera división y poder ayudar económicamente a los clubes de segunda división. Se han venido dando muchos cambios y yo creo que algunos han sido positivos, otros son ensayo y error. Así que me parece que el tema de hablar de 14 equipos está fuera de lugar. Yo no creo que eso se va a dar. Imposible. Pienso yo igual, fuera de lugar. Piti, para ir finalizando, sé que tienes otras cosas que hacer. Agradecerte por estar acá en El Marcador. Mira, Piti, Pedro Chaluja se reeligió o tuvo su segundo mando sin opositor. Y Manuel Arias también. ¿A qué se debe este fenómeno, Piti? O sea, ya cuando tienes en el poder y tienes el poder de ejercerlo, lo ejerces, ¿a qué se debe que las reelecciones de los dos últimos presidentes de la Federación no tuvieron opositor? Mira, la Federación exige que le dediques tiempo, mucho tiempo, y no todo el mundo puede dedicarle el tiempo en su momento. Y la comunicación, acuérdate que la Federación somos 22 miembros. O sea, no es tampoco que estamos hablando de un mundo de diferencia. Y aunque algunas veces un club o un presidente provincial no esté de acuerdo con alguna de los criterios que se están aplicando para la administración de la Federación, en su mayoría están de acuerdo y nadie quiere ir en contra. Entonces, es fácil poner el grupo de acuerdo. Yo creo que el día que alguien lo haga muy mal, también se van a poner de acuerdo y decir no, este no lo vamos a reelegir. O sea, me parece que es un tema de sentarse en la mesa. Aquí todos pensamos que hay rivales y enemistades en el fútbol. Todos nos conocemos y todos nos hablamos y todos nos entendemos de alguna manera. Sí hay diferentes maneras de pensar y diferentes corrientes, pero creo que al final es el mundo del fútbol y nos podemos poner de acuerdo como lo han hecho. Y Manuel fue reelecto. En algún momento Carlos Martán se anunció sus intenciones, después desistió, entonces creo que pues se dio lo que se iba a dar, no había otro rival, así que Manuel fue reelecto. Y eso le da estabilidad también al país internacionalmente, cuando un presidente repite. Y algo que yo aplaudo mucho es los dos periodos. Me parece que es una buena ley de Pandeportes de que solo sea un máximo de dos periodos seguidos que uno pueda ser presidente. Claro, porque si no estuvieras ahí todavía, Piti. Y no porque quieres. Y lo otro, sino no, porque la gente te dejara ahí el examen. Pusieron en la cámara. Yo también quiero aprovechar y decir esto. Ninguna federación puede lograr competir a nivel internacional si no tiene el apoyo directo del gobierno. Y el apoyo que el gobierno actual le ha dado a la FEPAFUT ha sido casi huérfano en comparación con el apoyo que yo recibí del presidente Martinelli y del presidente Varela. Y yo sé que la FEPAFUT no puede ejecutar más porque simplemente no alcanza el dinero. Y sin la ayuda del Estado es muy, pero muy difícil lograr hacer esas metas. Entonces, sí es algo que critico, porque yo veo que van a hacer un complejo deportivo de 15 millones de dólares en Boca del Toro y no tenemos cancha de entrenamiento, no tenemos cancha de fútbol. El Rommel Fernández no tengo ni que mencionarlo. O sea, me parece absurdo que no se logre
apoyar a una federación donde ya hemos puesto el nombre de Panamá afuera, donde ya fuimos a un mundial, donde ya hemos estado en tantos diferentes torneos, y no logremos nosotros que el Estado comprenda lo importante que es la industria del deporte. Es de verdad decepcionante. Muy decepcionante. Bueno, Piti, gracias. Nos quedamos sin tiempo. Te iba a preguntar, ¿sabes que esto es el marcador, Piti, por más que estemos acá en Tigo Sport? Te iba a hacer una pregunta al estilo del marcador. ¿Qué no te gustó en estos 4 años de la gestión de Manuel Arias? ¿Te gustó la renovación de Cristian? Yo no puedo criticar nada porque, coño, Manuel pasó por una pandemia. O sea, yo creo que no hay nada en este momento que criticar. Quizás hay cosas que se pueden hacer diferentes. Pero mejorar, sí. No es necesariamente criticar. No entraría en el detalle adicional que yo no estoy en el día a día, yo no puedo opinar sobre el tema. Gracias, Piti. ¿Tú hubieras renovado a Christiansen? ¿Aumentado el salario? Le pregunté eso a Manuela. ¿O tú hubieses elegido un nuevo técnico? Yo no sé cómo fue la negociación con Cristian. No sé, no opino. Gracias, Piti, un abrazo. Ya me voy, chao. Nos vemos allá en Qatar, Dios primero. Gracias, estamos en contacto, chao. Estamos en contacto. Pedro Chaluja con nosotros.